Y aquí continuando con el tema de hoy, la hidroterapia de colon y tu salud, vamos a ver las indicaciones que puedes tener para decidir hacer una hidroterapia de colon. Es importante que apuntes a ver si de alguna de estas indicaciones estás padeciendo. Número uno, estreñimiento, diarreas, parásitos. Señores, increíble cuando has... Hacemos hidroterapia de colon ver la cantidad de parásitos que salen del el intestino del colon y muchas personas piensan que los parásitos no existen hay que hacerse una hidroterapia de colon para que usted vea cómo hay parásitos en nuestro cuerpo las personas que parecen de colon irritable muchas veces esa cantidad de toxinas que están en la mucosa divertículos las personas piensan que porque tienen divertículos no se deben hacer hidroterapia y es al contrario los divertículos son bolsitas que están llenos de toxinas y si hacemos hidroterapia de colon que es un tratamiento tan suave y mejoramos nuestra ingesta de ciertos alimentos usted puede mejorar muchísimo la calidad de la mucosa mucosa de su intestino pólipos obesidad celulitis cansancio la obesidad que no es otra cosa que un cuerpo lleno de toxinas donde están siendo cubiertas por grasa. Y el primero que empieza a cubrir de grasa es el hígado y luego los riñones. Así es que la obesidad, cualquier persona que quiera comenzar a trabajar la pérdida de peso, debe comenzar con la hidroterapia de colon. El cansancio, la celulitis. La celulitis no es otra cosa que la acumulación de toxinas en tu cuerpo que no pueden ser drenadas a través de otros sistemas depuradores y desintoxicantes como son el intestino y empieza a acumularlas debajo de la piel en forma de grasa. El insomnio. ¿Sabes cuántas personas no pueden dormir? Y es simplemente porque tienen intestino tóxico y no eh, le permite producir las hormonas necesarias para tener felicidad, para tener la capacidad de tener un sueño reparador, las depresiones, los dolores de cabeza, la sinusitis. ¿Sabes cuántas personas están llenas de problemas de sinusitis, problemas de dolor de cabeza? Y es que tienen un intestino completamente tóxico. Pero cuando le preguntamos, dicen: No, yo voy al baño todos los días. Señores, no tiene que ver si vas al baño todos los días o no. Tiene que ver con la cantidad de toxinas que está acumulando la mucosa de este intestino. Ustedes ven aquí a Jacinto, lo ven muy bonito, pero Jacinto se hace hidroterapia todas las semanas. Por eso ustedes ven este intestino tan lindo. Así es que, problemas en la piel. Las personas que tienen mucha picazón. Dermatitis, irritación, todo eso tiene que ver con problemas de tóxico en el intestino, las varices, las NET, las personas que tienen piernas cansadas y problemas de retorno venoso, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque un intestino tóxico y cargado empieza a oprimir las venas y entonces empezamos a tener problemas de retorno venoso. Problemas de reumatismo y dolores, la acumulación de toxinas en el intestino está causando que esas toxinas vayan a la sangre y de la sangre se acumulen en las articulaciones y empiece la inflamación y las condiciones autoinmunes, porque el cuerpo dice: Tengo que defender de toda esta cantidad de toxinas y empieza el sistema inmunológico a atacarte a ti mismo, porque las toxinas ya han sobrepasado la cantidad de sustancias nutritivas que debes tener en tu intestino. Esas son algunas de las indicaciones. ¿Por qué digo algunas? Porque la cantidad de problemas de próstata que hoy día tenemos también es porque la cantidad de toxinas que hay en tu intestino está traspasando a esa próstata que están tan cerquita por aquí. Y se lo primero que pasa es una infección y de una infección pasa una inflamación y de una inflamación comienzan todos los problemas de próstata que están habiendo hoy. Los dolores de espalda, que la gente relaciona que si me duelen la espalda, sí, los problemas lumbares van mucho a hacerse ajuste y cuántas veces van a hacerse ajuste y el doctor le dice, tienes el intestino lleno de esas fecales. Tienes que vaciarlo porque este intestino lleno de S-fecales hace presión, hace fuerza hacia el frente y los músculos y la columna vertebral sufren. Eso son algunas de las indicaciones de por qué la hidroterapia de colon es tan importante. Así es que vamos a ver también cómo es que la hidroterapia puede afectar a las personas. Mira, esa, la, esa este, lámina, me gustaría que le tomaran una foto. ¿Por qué? Porque fíjate, lo, las pequeñas cosas que hoy día padecemos y todo tiene que ver con el intestino, las alergias. Ay, es que tengo las alergias por los polvos del Sahara o por el polvo de no sé qué o por el frío de Navidad. ¿No será que tiene un colon tóxico? De, eh, el bajar de peso, cuántas personas luchan con bajar de peso, pero nunca se han hecho una hidroterapia, el colon irritable, la desintoxicación, cuántas personas están buscando desintoxicar su cuerpo, y desintoxicar su cuerpo y nunca han hecho una hidroterapia de colon, el, los gases, las flatulencias, todo eso son detalles que tenemos que tener de por qué es tan importante hacerse una hidroterapia de colon así como también quiero que vean lo que es un colon tóxico que tanto le he estado hablando. Si se dan cuenta, un colon saludable, mira cómo se ve, y miren un colon tóxico. Ese colon que está ahí, que se ve eh, partido, no es que realmente se parta, porque eso no pasa en la realidad, es simplemente una imagen para que ustedes vean cómo se ve un colon tóxico por dentro, fíjense cómo se ve. Y fíjense en cómo, cuando hay espasmo, cuando hay pólipo, cuando hay las diversas condiciones, fíjate cómo se va afinando y luego al final está más abultado. Esos son signos de un colon tóxico. Así es que se ve las diversas partes del, del colon cuando hay distintas condiciones. Porque podemos hablar de las condiciones del de colon. Pero, ¿para qué hablar de las condiciones del colon si tienes la posibilidad y las herramientas de tener prevención y no tener que estar sufriendo de tanta condición de colon? Porque muchas veces yo veo a la gente que dice, ay, es que yo tengo tal condición y el médico me dijo que no había nada que hacer. Y lo dicen hasta con cierto orgullo. Entonces, ¿será que el médico no tiene otra alternativa? ¿O será que tú no quieres ser responsable y buscar alternativas? Ahí es donde yo digo, usa la conciencia. La salud es tu responsabilidad. No se la delegues a nadie. Busca alternativas siempre que puedan tener la calidad de, para que puedas tener la calidad de vida que tú mereces. Hay alternativas siempre. Siempre hay una posibilidad. Siempre, siempre, siempre. Así es que mira la próxima lámina. Cuando buscamos ver cómo un colon sano y cómo un colon enfermo se ve por dentro. Miren, miren lo que hablo de la mucosa. Esta mucosa rosadita es una mucosa de un colon sano. Sin embargo, miren lo que es... La mucosa de un colon tóxico. ¿Estoy hablando de un colon de un colon que padece de estreñimiento? No. Estoy hablando de un colon tóxico. Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que limpiar. Y no me voy a cansar. Y saben que todo el tiempo estoy hablando del de colon, porque para mí todo comienza en el colon. Que podamos trabajar con su hígado perfecto, que podamos trabajar con sus riñones mejor. Me encanta trabajar todos los órganos, porque para mí nada está separado, todo es integral. Así que me encanta trabajar con el hígado, me encanta trabajar con el estómago, con los pulmones, con la piel, con el corazón, con la cabeza. Pero hay que empezar por el intestino. Y si no empezamos en el orden adecuado, muchas veces lo que hacemos es crear... Una, una En vez de crear una armonía, creamos un descontrol, un desequilibrio. Es como tú empezar a limpiar tu casa de la marquesina hacia adentro y después cuando limpias adentro volver a ensuciar la marquesina. No tiene lógica. Siempre hay un orden para todo. Y el orden del cuerpo es el intestino porque es el que realmente está ayudando. A que tu cuerpo trabaje en óptimas condiciones. Es como decimos el director de la orquesta. Así es que pasemos la próxima lámina, por favor. Y hago énfasis en que vean la diferencia de un colon enfermo y un colon saludable. Señor director, si puede ver, pasarme la, la lámina. Ahí ven un colon enfermo, así se ve en radiografía, en sonografía, y esto es un colon saludable. Pero vamos a la próxima, donde esta me encanta, me encanta que ustedes puedan verla. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, igual que el cuerpo, tiene reflejos en las manos, reflejos en los pies, reflejos en la oreja, por eso podemos hacer auriculoterapia, por eso podemos hacer reflexiología, por eso podemos leer el iris, porque todos son reflejos del cuerpo. Pues el colon también tiene sus reflejos. Así que si usted está teniendo problemas en las piernas, mire, su problema está en el colon ascendente. Si tiene problemas en, en los bronquios, en los pulmones, en el hombro, en el cuello, en los oídos, su problema está en el colon ascendente. Y ahí vamos viendo si no podemos trabajar con la manifestación. De afuera, que pudiera ser los oídos, busquemos el colon. ¿Qué está pasando con mi colon a ese nivel? Y así por el estilo, vamos viendo. Fíjate aquí en el transverso, que tiene que ver con todos los sentidos. Por eso, muchas veces hacemos cosas que no tienen sentido. Y yo digo, mm, el colon transverso tuyo no está muy bien, porque estamos haciendo cosas que no tienen sentido. Porque es la parte donde maneja los cinco sentidos. Igual el colon descendente. Vamos viendo cómo, ¿verdad? Hay tantas personas, como le dije, que padecen de las mujeres de ovario, quiste y los hombres de testículo y todo eso. Y tiene que ver con la parte descendente de tu colon. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta de la importancia del de colon y limpiar el colon a través de la hidroterapia de colon. Pero vamos a una pausa y regresamos en breve aquí con este tema que tanto me apasiona. No sin antes decirte que llame al 787-761-8870 y pregunta, ¿qué tengo que hacer antes de comenzar esta festividad para equilibrar las toxinas que tengo versus las que puedo tener en estos tiempos de fiesta y limpiar mi colon? Así que llama ahora y a ti, beneficiario de Medicare y mucho más, no esperes que termine el año. Llama ahora para que puedas completar los beneficios que Medicare y mucho más tiene para ti. Así que llama ahora. Nos vemos en una pausa.